Kaiju. Vas a ser un gran hombre. Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Kaiju. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Kaiju. Mi mundo gira igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Kaiju. Kaiju, Kaiju, soy Kaiju. ¡Soy yo! Hoy presentamos La Estrella Fugaz. Cocinar. Lo siento, Kaiju, pero puedes quemarte con el fuego. ¿Por qué no juegas con Rosie hasta que esté lista la cena? ¡Mira, mami! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Hormigas! Ah. ¿Por qué no ves si puedes ayudar a tu abuela en la cocina mientras yo me deshago de todas estas hormigas? Está bien, mami. Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi famosa receta secreta de ensalada de papa. ¿Es secreta? Shh. Si quieres, puedes probarla, hijo. ¡Mmm, qué rica! ¡Qué hermosa noche! Miren cómo brilla esa estrella que está allá. ¡Guau! ¡Qué bonita! Eso me recuerda a la noche que vi una estrella fugaz en el firmamento. ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela a través del cielo como un ave. Es como magia. Listo, amor. Sigamos trabajando. Aquí está la cena. ¡Qué rico! ¡Miren eso! ¡Una estrella fugaz! ¡Qué belleza! Acaba de pasar hace un segundo. Abuelo, había una estrella fugaz en el cielo, pero ya se fue. Estoy seguro de que habrá más. Vamos a ver. Mira, Kaiju, ahí hay otra. ¿Dónde? Quiero ver una. No te preocupes, hijo. Las estrellas fugaces son muy veloces. Es difícil verlas. Kaiju quería ver una estrella fugaz y decidió esperar el tiempo que fuera necesario. Siento que no hayas visto la estrella fugaz, Kaiju. ¿Por qué mejor no vemos la luna? Sí, claro. Yo quiero ver la luna, abuelo. ¡Guau! ¡Qué grande es la luna! ¿Ves ese grupo de estrellas? Lo llaman la Osa Mayor. Veamos, ¿en qué estábamos? Fíjate bien. Y esa que está ahí es la Osa Menor. Hasta pronto. Rápido, mira, Kaiju. ¿Ah? ¡Ay, otra vez no la vi! Descuida, Kaiju. Otra noche podrás ver una estrella fugaz. Kaiju dudaba que algún día la vería y estaba triste. Es hora de dormir, cielo, es tarde. Buenas noches. Buenas noches, estrellas. ¡Cielos! Hoy presentamos Un día en el trabajo. Gilbert, me haces cosquillas. Kaiju no estaba seguro si debía despertar a mamá y a papá. ¡Gilbert! Buenos días, Kaiju. ¿Quieres volar esta mañana? ¡Papá me hace volar! ¡Yupi! ¡Oh, no! El despertador no sonó. Llegaré tarde a trabajar. Kaiju, ¿por qué no bajas y le das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie. ¡Gilbert! ¡Espérame!
¡Ya, Gilbert! ¡Mira lo que hiciste! ¡Caillou! Mamá tiene prisa, así que apresúrate. Caillou estaba triste porque todo el mundo tenía prisa esa mañana. ¡Gracias, papá! Termina tu desayuno, Caillou. Tenemos prisa. Ya terminamos de desayunar. Genial. Cepíllense los dientes. Rosie, espera. ¿Te quieres parecer a mamá? ¡Sí! ¡Haz esto! Rosie, no te muevas. ¡Listo! ¡Rosie! ¿Tú le hiciste esto a tu hermanita? Es que quería que Rosie se viera tan bonita como tú. Sabes que no deben jugar con mi maquillaje. Ven, Rosie, vamos a limpiarte. Rápido, vístete. Tú y Rosie tienen que ir al jardín de niños. Yo no quiero ir al jardín de niños. ¡Caillou! ¿Por qué tardará tanto? Espérenme en el auto, ¿sí? ¡Papá! ¡Me aturé! Caillou, mamá nos está esperando afuera. Caillou no entendía todo ese ir y venir y empezaba a sentirse un poco molesto y cansado. No quiero ir con mamá. Quiero quedarme en casa contigo. Pero yo tengo que ir al trabajo. No quiero que te vayas a trabajar. Espera, volveré enseguida. Papá le dijo a mamá que se adelantaría y que él llevaría a Caillou al jardín de niños. ¡Claro! ¿Nos quedaremos en casa a jugar todo el día? No, Caillou. Papá tiene que ir a trabajar. Pero antes termina de vestirte. Tengo algo que mostrarte. ¿Y ahora qué vas a mostrarme, papá? Quiero que veas a un grupo de personas que tienen que trabajar igual que mamá y yo. Buenos días, Caillou. Sí, estoy entregando el correo. ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma, ¿puedes llevar esta carta y ponerla en el buzón del señor Hinkle? ¿Lo ves, hijo? Los carteros trabajan a diario. ¿Por qué? Para que el señor Hinkle reciba sus cartas. Y tu papá reciba sus cuentas. ¡Mira eso! ¡Recógelas, papá! ¡Rápido! ¿No les gustaría venir a trabajar con nosotros un día de estos? ¿Podemos? Claro. Pero primero tienes que crecer un poco, ¿sí? Tendrás que esperar a ser grande y fuerte. Mantener limpia la ciudad es un trabajo pesado. ¡Hasta luego! Después de todo este trabajo, ¿qué te parecería un rico bocadillo? ¡Grandioso! Pero primero tengo que hacer algo. ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta trabajar y porque así gano dinero. Pero la máquina te da dinero. Exactamente. Pero antes yo tengo que meterlo. ¿Es de chispas de chocolate como el mío? No, ¿puede encender las luces de arriba? Los oficiales están ocupados, Caillou. En lo absoluto. Estamos descansando. ¿Quieres encenderlas? ¡Sí! ¡Habla el oficial, Caillou! ¡Cambio y fuera!
Muy bien, oficial Caillou. Dejemos que los oficiales hagan su trabajo. Papá, quiero ser un oficial de policía cuando crezca. Si tú quieres, también puedes serlo, hijo. Pero antes, vamos al jardín de niños. ¿Quieres? Ahora papá tiene que ir a trabajar, igual que todas esas personas que vimos esta mañana. ¿Está bien? Está bien. Al fin llegas, Caillou. Me preguntaba qué hora ibas a llegar. ¡Señorita Martin! ¡Subí a un autopolicía! ¿En serio? Debe ser muy divertido. Le mostré a Caillou personas que trabajan. También vimos un cartero y un recolector de basura. ¿Verdad, hijo? Y el oficial de policía tiene el mejor trabajo que hay. Pero creo que yo tengo el mejor trabajo del mundo. ¿Sabes por qué? Porque puedo jugar contigo. Hasta luego, oficial Caillou. Hoy presentamos El Veterinario. No encuentro en ninguna parte, mamá. Era tiempo de llevar a Gilbert al veterinario para su revisión. ¡Gilbert! ¡Vamos! ¡Dime dónde estás, gatito malo! Pero Gilbert no aparecía. No veo la jaula en ningún sitio, cielo. ¿Segura que está aquí abajo? ¿Encontraste a Gilbert, Caillou? Es que no encuentro su jaula. Miren lo que encontré. Cuando Gilbert vio su jaula, sabía que lo llevarían en el auto. Y a Gilbert no le gustaba viajar en el auto. Gilbert no quiere ir al veterinario ahora. Lo sé, pero tiene que ir. Tienen que revisarlo. ¿Revisarlo? ¿Como cuando yo voy al doctor? Exacto. El veterinario es el doctor de Gilbert. No te preocupes, Gilbert. Yo te voy a cuidar. ¡Papá, mira! Gilbert se salió de su jaula. Está bien, tranquilo. Todo está bajo control. Eso espero. ¡Mira, ya vi su colita! Un gato malo, Gilbert. En realidad no es un gatito malo. Solo tiene miedo. No le gusta viajar en el auto. Gilbert, tontito. A mí me encanta viajar en el auto. Gilbert estaba de vuelta en su jaula y el auto volvió a avanzar. Por cierto, Caillou, dime, ¿cómo se salió Gilbert de su jaula? Yo solo quería acariciarlo. Eso no es malo, pero por ahora vamos a dejarlo ahí adentro. ¿Te parece? Está bien. ¡Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces aquí? Hoy van a revisar a Gilbert. A Oli le van a limpiar los dientes. ¿Tiene que pasar la noche aquí? ¿Trajiste su cepillo de dientes? No, tontito. Él no tiene cepillo dental. El doctor Orangeville tiene que limpiarle los dientes. Bien, todo parece estar en orden. Ahora tengo que ponerle su vacuna. ¿Eso va a dolerle, doctor? No demasiado. Y con esto estará sano durante todo el año. ¿Por qué no me ayudas un poco, Caillou? Solo acaricia a Gilbert para que esté calmado. No te preocupes, Gilbert. Listo, fue todo. No estuvo tan mal, ¿verdad? ¡Gilbert, ven aquí! No, otra vez no. Hoy presentamos Caillou en el espacio. Hola, Leo. ¿Qué tienes ahí? Este es mi cohete nuevo. ¡Cielos! ¡Shh!
¿Se están divirtiendo? ¡Somos astronautas! Me lo imaginé. ¡Y vamos a ir a la luna! Solo asegúrense de volver antes del almuerzo. ¿Kaiju juega con osito? No quiero el oso. ¡La luna es por aquí! ¡Alto, astronautas! ¡No vuelen tan alto! Rosie quería jugar con Caillou y Leo. ¡Ah, qué interesante! Dice que mañana abrirán un nuevo planetario. Conozco a dos astronautas que les interesaría esa noticia. También yo. Y mira, hay un concurso por el mejor disfraz del espacio. ¿Un disfraz del espacio? ¡Caillou juega con osito! ¡No! ¡Rosie! Sé que quieres jugar con ellos, cielo. Tengo una idea. Busquemos un juego para las dos. Haremos trajes espaciales. Ya lo verás. ¡Mamá! ¿Ya saben la noticia? Abrirán un planetario nuevo. ¿Qué es eso? Veamos, es una especie de cine donde ves estrellas y planetas adentro. ¿Oíste eso? ¿Podemos ir? No veo por qué no. ¿Quieres ir con nosotros? Llamaré a tu mamá. Y también hay un concurso. ¿Un concurso? Sí, por el mejor disfraz del espacio. Leo, pareces un hombre del espacio. Y yo soy un monstruo del espacio. Caillou, mamá me dijo que hoy hiciste llorar a Rosie. Sé que no siempre quieres jugar con Rosie, pero es tu hermana. Así que tienes que ser bueno con ella. Está bien, papá. Ahora termina tu leche. Es hora de dormir. Tienes leche arriba del labio. ¿De qué te ríes? Oh, ya entendí. Parece que los dos estuvieron en la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Déjame ver. Es la galaxia donde está el Sistema Solar. Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas. Es justo lo que necesito. ¿Para qué quieres eso? Es un secreto. Caillou quería saber cuál era el secreto de mamá. Lo que no sabían Caillou y su papá era que mamá también estaba haciendo trajes espaciales. Perfecto. ¿Por qué existen las estrellas? Buenas noches, papá. Esa noche, Caillou soñó con miles de estrellas y con los planetas y la Vía Láctea. Este concurso. Niños, bienvenidos al planetario. Hoy tengo un juego especial para ustedes. Miren, estoy caminando en la luna. ¿Pueden hacer esto?
¡Excelente! Y por aquí está la Vía Láctea. Y ahora algo súper especial. ¡A caminar en la luna! Esta es la luna. Y aquí vienen los astronautas. ¡Guau! ¡Estamos en la luna! Hemos llegado al final de la presentación. Ahora solo nos falta una cosa. El concurso de disfraces del espacio. Y el premio es para... ¡Rosie! Y también para su mamá. Para eso quería mamá los guantes. ¡Felicidades!